Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Sí, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron en espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, mis hermanos, una breve reflexión, porque hoy la palabra de Dios es sumamente importante, siento yo, porque en estos días vamos a estar escuchando, hemos ido escuchando el libro del Éxodo, la narración del triunfo, de la libertad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fundamenta en estos principios del Éxodo. Nacen de haber salido de la esclavitud para la libertad. Dios que les dio la libertad para ser sus hijos y les da una tierra prometida, una tierra nueva, una tierra que emana leche y miel, dice. Pero la narración del libro del Éxodo es una historia humana, en primer lugar. Es la experiencia de sufrimiento humano, de anhelo, de esperanza, pero también de reproche, de mezquindad, de miseria. Vemos que un pueblo que era esclavo ahora añora ser esclavo porque tiene que pasar dificultades y sufrimientos, costo de su libertad, porque todas las cosas en esta vida tienen un precio, tienen un costo, tienen un valor. Si las cosas no fueran difíciles o no costaran, no valdrían. Ellos querían libertad y Dios les da esa libertad, pero al mismo tiempo le reclaman a Dios que tienen ahora que trabajar, que necesitan el pan, que necesitan el agua, que necesitan esto. Y le reclaman a Dios y se rebelan contra Él, murmuran contra Dios. Es interesante que el ser humano siempre ha tratado de competir. Y en las competencias, pues claro, cada quien se mide, cada quien pone sus mejores cualidades. Sin embargo, cada quien debe de pensar hasta dónde llegan sus posibilidades. Si yo me meto a una carrera, a la de 10 kilómetros que están anunciando ahora en la municipalidad, y voy a competir con un joven de 20 años, atlético, que hace ejercicio todos los días, pues no hay competencia, él me va a superar. Igual, si yo quisiera hacer un platillo, una comida, puede ser que me salga sabrosa. Pero si compito con los mejores cocineros del mundo, pues
Pero a veces al ser humano le gusta competir con Dios, a pesar de que nunca va a ganar. Sin embargo, Dios no quiere competir con el hombre. Más bien, Dios le da todos los elementos para elevarlo, elevarlo en su dignidad y llevarlo a la dignidad de Dios. Dios no compite con el hombre, más bien lo llama a una libertad, a una plenitud. Y ese es la historia del Éxodo. Nosotros como seres humanos no comprendemos ese camino de Dios, ese plan de Dios. Pero Él tiene un plan de salvación para nosotros. Un plan maravilloso. Él hace en nuestra vida cosas extraordinarias. Y a veces ni nos damos cuenta y no somos agradecidos. Sin embargo, Dios apuesta por nosotros. Dios confía en nosotros. Y eso se refleja en este evangelio, en la parábola del sembrador. Muchas veces esta parábola, al explicarla, se centra en los distintos tipos de tierra, ¿verdad? En el camino, entre las espinas, los cuervos que llegan, entre las piedras y el terreno bueno. ¿Cómo somos nosotros? Si somos un terreno lleno de espinas, o estamos a la orilla del camino, o somos superficiales. Sin embargo, el centro de la parábola no somos nosotros. El centro de la parábola es el sembrador. Este sembrador pareciera un mal agricultor. Porque ¿quién agarra las semillas y las tira por el camino? Es un desperdicio. Un buen agricultor va a cuidar cada semilla y primero va a preparar el camino, va a preparar el arado, va a preparar todo para que la semilla germine y dé fruto. Pero este agricultor, este sembrador es distinto a los demás. Simplemente tira la semilla. Pareciera que él tiene tanta confianza en su semilla que sabe que tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Porque el sembrador en este caso es Dios. Y la semilla es su palabra. Y entonces Dios sabe que su palabra dará fruto. Aunque existan espinas, piedras o la orilla del camino, o los cuervos se quieran comer algo de eso, tarde o temprano la palabra de Dios dará fruto en nosotros. El 100, el 60 o el 30, pero dará fruto. Dios confía en la humanidad. Ese es el mensaje de esta parábola. Dios confía tanto que está dispuesto a darlo todo, sabiendo que, aunque sea poco, dará fruto para la vida eterna. Bueno, nos toca tratar de ser un buen suelo, ¿verdad? Para que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Que así sea.